qué vinimos aquí, papá. Vinimos por ti. ¡Papá! ¡No, papá! ¡Basta! No trajiste las noticias que pedí. Esta vez haré lo que quieras. Dame una oportunidad más. ¡Otra oportunidad, papá! Te dije que no volvieras sin lo que pedí. No debiste volver. Prefiero que mueras a que me falles. Por favor, papá. ¡No me sueltes! ¡No me sueltes! ¡No me sueltes! ¿Te soltó? Déjame en paz. ¿Qué quieres de mí? Yo diría, ¿qué es lo que quieres? De ti mismo, de ti mismo. Ven, chico. Siéntate. Pasa. Tu mente se lamenta. Tienes un problema, ¿cierto? Cuéntamelo. ¿Alguna vez ha matado a alguien? ¿Le tiene miedo a la muerte? ¿Tú le tienes miedo? Sí, mucho. Mucho miedo. Intento no demostrarlo, pero... Cuanto más se oculta, más obvio es.
En realidad, la vida consta de dos alientos. El que damos al llegar al mundo de la existencia y el que damos cuando pasamos al mundo de lo no visto. El tiempo en el mundo de la existencia es muy corto. En ese corto tiempo hay algo que ayuda a las personas. La muerte. Así es como sabes que la muerte es en realidad la vida. ¿Y si la muerte fuera algo malo, sería amiga del hombre? Significa que debemos escuchar la sabiduría detrás de la muerte. Deberíamos saber en qué consiste. Puesto que Alá puede separar lo muerto de lo que está vivo. Él puede simplemente matarla cuando le parezca correcto. Hay que buscar maneras de matarla. No lo olvides, chico. El que está lejos de su idioma es un mudo aunque tenga 100 palabras. Quisiera haber tenido otro padre. Y haber nacido de otra madre también. Y que mi vida pasara debajo de sus pies. Quizá tu tiempo con nosotros valga toda una vida. Tal vez. Gracias por su tiempo.